Largas filas mostraban el inconformismo del gremio de docentes de Santander a las afueras de la sede de la Fiduprevisora en Bucaramanga. Manifestaciones por falta de atención ante la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, lo cual ha causado gran traumatismo en la prestación de los servicios para los profesores. Sindicato, ante la gran angustia y preocupación de lo que estamos viendo con esta implementación del modelo, el nuevo modelo de salud para el magisterio, lo que hemos estado encontrando es una improvisación de la supervisora que nos tiene en estas circunstancias de la gente angustiada porque nadie da información de la prestación de servicios. Si esto es en área metropolitana, pues en nuestros municipios lejanos la situación se agudiza más. Tenemos IPS que también se postularon, que nos han llamado, que están dentro de la lista de los afectados, pero que en este momento no hay ningún contrato. Este martes los reclamos y las protestas no se hicieron esperar por parte de maestros del sector oficial y sus familias debido a fallas ocasionadas en la prestación de los servicios de salud en el área metropolitana de Bucaramanga. En la mañana de este martes, miembros del Sindicato de Educadores de Santander, SES, se quejaron frente a la Fiduprevisora. Acá, SES, JUD y FECODE exigiendo a la Fiduprevisora que atienda las situaciones de la salud de los maestros, en especial los temas administrativos que no tienen solución en el momento, como solicitud de medicamentos, autorizaciones de procedimientos de segundo nivel. Ya pues nos avisan que fue solucionado la atención en las sedes de zonificación, donde los maestros venían siendo atendidos hasta el 1 de mayo, pero el colapso continúa. El responsable directo de toda esta debacle en la prestación de los servicios médicos, en la atención de la salud, la vida de los maestros y sus beneficiarios, es la Fiduprevisora. Prometieron unos cambios, prometieron un tratamiento diferente al que en la realidad está sucediendo. Los maestros, el Magisterio de Santander, de donde nos encontramos en este momento, frente a las instalaciones de la Fiduprevisora en Bucaramanga, está desilusionado, sorprendido, está muy molesto por la situación que están viviendo hoy. Están padeciendo una crisis emocional porque no saben dónde los van a atender, porque los zonificaron en los sitios muy distantes de donde habitualmente los han venido atendiendo desde hace mucho más, inclusive de 10 años, y que hoy tienen que quedaron zonificados en municipios muy distantes de Bucaramanga, y en especial los que están afiliados a la Foscal, que están reclamando que los mantengan allá. Hoy la Central Unitaria de Trabajadores hacemos presencia diciendo una vez más que la Fiduprevisora se ha equivocado. Desde el pasado 1 de mayo, cuando se inició la aplicación del nuevo modelo de salud del magisterio impulsado por el gobierno nacional, se ha generado suspensión de terapias, retrasos en la entrega de medicamentos, obstáculos para el agendamiento de citas y aplazamientos de procedimientos médicos. Hacen parte de estas problemáticas que vienen siendo denunciadas por los educadores de Santander, que siguen exigiendo solución a su situación de atención en salud.